La discapacidad no ha sido un impedimento para que la compañía de danza Aptitude, integrada por bailarines con alguna discapacidad, presenten verdaderas producciones profesionales. Y en esta ocasión, el escenario perfecto será el Teatro Degollado, en donde los artistas presentarán al Principito. La directora y fundadora de danza Aptitude, Isela Saldaña, explica. Aquí lo más importante es ofrecer un espacio cultural, o sea, como activos en la cultura, no solamente como espectadores, en la que ellos son los protagonistas y pueden pues, mostrarnos, ¿no? Mostrarnos todo lo que son capaces de hacer. Se trata de artistas con más de 30 años de trayectoria que viven con síndrome Down, autismo, parálisis cerebral o discapacidad intelectual. También participarán jóvenes del albergue 100 Corazones. Además, compartirán escenario con la participación especial del reconocido tenor Rodrigo García Royo y del actor Ariel Padilla. Se busca esta conjunción de artistas de gran trayectoria internacional para mostrar justamente esto, o sea que pueden desempeñarse en la más alta calidad artística y al nivel de pues, cualquier persona. Danza Aptitude tiene más de 30 años. Su creadora, la bailarina clásica Isela Saldaña, la fundó al ver cómo el arte, la música y la danza ayudaba a los niños con alguna neurodivergencia a conectarse con su desarrollo. Se basa principalmente en hacer esta alianza entre la parte terapéutica, o sea, dentro del programa tenemos terapeutas físicos y también de arte, para que no solamente sea la parte artística la que se vea beneficiada, sino que impacte realmente en su desarrollo, seguimiento de instrucciones, lateralidad y bueno, todo lo que todos necesitamos, pero ellos lo tienen todavía de una forma más divertida. La cita es el próximo sábado 16 de noviembre en el Teatro Degollado a las 7 de la noche y los boletos ya están disponibles en el teatro y a través del sistema Boletia. Con imágenes de Jorge Moreno, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.